San Pancho Noticias. Minutos después de las 11 de la mañana, vecinos de la calle José María Morelos reportaron al 911 un vehículo tipo Suru, color guinda, que estaba estacionado sobre la avenida, casi llegando al Boulevard Zapata, mismo que se encontraba con las ventanas abiertas y con una persona dentro. Al llegar, las autoridades confirmaron que el cuerpo del individuo ya no contaba con signos vitales. Más tarde llegó la Guardia Nacional a resguardar el lugar y el Servicio Médico Forense para levantar el cuerpo, que según testigos, tenía signos de violencia. Suscríbete ahora a nuestras redes sociales para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del Rincón. San Pancho Noticias.